Ante esta entrega de una cabina despresurizada a la ciudad por parte del gobierno nacional, se pronunció el alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Haz Manrique, quien manifestó la importancia y participación de estas nuevas rutas de atención a pacientes con dificultad respiratoria. Y estos equipos hacen precisamente eso, están directamente en los barrios, con fácil accesibilidad para nuestras comunidades, hacen parte también del proceso que hemos venido haciendo de búsqueda activa, siendo pioneros en Colombia. Hoy ya estamos superando las 35.000 pruebas en Barranca Bermeja, acabamos de recibir 10.000 pruebas gestionadas ante Ecopetrol. Entonces, seguimos en ese proceso, pero además, como dice la ministra, también estamos trabajando con otro tipo de enfermedades infecciosas y algo que me parece muy importante recalcar, y es que estamos protegiendo a la gente que trabaja en el sistema de salud, porque también a veces pensamos solamente en los pacientes, pero también acá hay un equipo de auxiliares de enfermería, enfermeros, de vigilantes, las mismas personas del aseo, de los centros de salud que han sido también víctimas desafortunadas de todo este proceso. Se espera que el gobierno distrital siga incentivando y promoviendo estos implementos de bioseguridad para el desarrollo y construcción que permite el mejoramiento de traslado y aislamiento de pacientes con enfermedades respiratorias de alto contagio como el COVID-19 en la región.